Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo muy interesante, la verdad. Hoy creo que os traigo un vídeo que os puede interesar bastante, sobre todo para los que os estéis iniciando en NBA 2K19. Ahora que hay el Black Friday, bueno, ahora se está a punto de acabar, así que si queréis el NBA 2K bien de precio, pues aprovechad y compradlo ahora. Supongo que muchos tendréis el juego. Y la pregunta que os surge siempre, que os surge esa pregunta, que me la decís muchísimo, es ¿qué arquetipo me hago? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué arquetipo es el mejor para el parque ahora mismo? Así que hoy os traigo mi top 5 de los mejores arquetipos para el parque. A ver, uno que esté más abajo del otro y tal, cada uno su opinión es personal, obviamente, pero creo que estos arquetipos son los que más se están utilizando y creo que son los mejores para el parque. Nada chicos, agradecería que os suscribierais ahora mismo al canal, si no estáis todavía suscritos, que activéis la campanita, que le peguéis un pedazo de me gusta, y si veis que algún arquetipo os gusta más, creéis que un arquetipo es mejor de los que yo digo y queréis ponerlo, comentarios, y yo encantado de la vida os escucharé. Así que nada chicos, empezamos con el número 5. En la posición número 5 os pongo el exterior francotirador puro. Cualquiera de las tres posiciones exteriores, base, alero o escolta, funcionan bien, es una pasada, va muy bien, pero se puede parar, por lo tanto os lo pongo en el número 5. Creo que ahora mismo este arquetipo es muy chetado, pero a diferencia de otro que hay, que os diré más adelante, pues este sí que se puede parar porque este lo puedes puntear bien, ¿vale? Es la única diferencia que tiene respecto al que os diré más adelante. Ya sabéis que es un francotirador puro, es un tío que se pone en una esquinita o hace un zigzag con un bloqueo del pivot hasta que se queda solo, y como tenga una ligera motita de espacio, tira y la enchufa y hace un verde en tu cara y ya está. Y como se le active el takeover, la partida casi se termina, porque se le ponen las insignias en Hall of Fame y la puede meter verde desde medio campo. Por lo tanto, es uno de los arquetipos que si juegas con uno de ellos, pues te va a ir muy bien si sabes utilizarlo. Obviamente, si estás tirando desde medio campo todo el rato y plantar una esquina, pues no aportas mucho. Pero si te sabes mover, sabes cuando tienes que hacer, cuando te hacen los bloqueos, cómo moverte y todas esas cosas, puedes ganar bastante espacio. Y como cuesta tanto puntear en este juego, las tienes todas para ganar, amigo, las tienes todas para ganar. Es un muy buen arquetipo, pero se puede parar. Por lo tanto, lo tengo que poner en la posición número 5 de arquetipos que van mejor para el parque en este año de NBA 2K19. Obviamente hay más, pero bueno, yo creo que este le falta un poquito eso, el tema del punteo, que aún se puede defender un poquito, y por eso pues no lo pongo más arriba. En el número 4 os pongo el jugador que actualmente estoy utilizando yo, el actualmente utilizo en mis directos, en mis vídeos que os haga y tal, y bueno, pues que estoy subiendo también de media, es el base organizador francotirador. También lo podéis tener en escoltas, pues eso ya a vuestra elección, pero el base, o bueno, en definitiva, el organizador francotirador es una chetada. Estaréis viendo que hace de todo. Es uno de los arquetipos más completos que todo el mundo utiliza, porque corre, dribla bien, tira, penetra, la pasa, hace de todo. O sea, si queréis un jugador, mucho menos decís, un jugador que se mueva muy rápido, que drible bien y que meta triples, organizador francotirador, es increíble, es una burrada. Ojo, tiene una cosa mala, que por eso la he puesto en el puesto número 4 y no está más arriba, y es que no es muy consistente en ataque, en el tiro y tal. Por lo tanto, tenéis que comprar los boosts que hay en la tienda al lado de la ruleta, ¿vale? Lo digo porque igual falla un poquito más de 3 de lo normal, pero es un arquetipo, uff, ¿cómo es este arquetipo? Es increíble, así que chicos, muy recomendado, pero como le falta eso de la consistencia, pues va al número 4. Y ahora mismo entramos en la sección en la que cualquiera de los tres arquetipos que veáis ahora en este top 3, si tenéis uno mínimo, tenéis ya más de un 50% de probabilidades de ganar. Y empezamos en el top 3 con uno de los arquetipos más chetados pero difíciles de utilizar. El anotador en el poste, ya sea híbrido, con defensor, creador de tiros, reboteador, como tú quieras, o puro. Es brutal, es el arquetipo que tiene el único takeover del juego que es imparable. Tú puedes parar el de tiro, puedes parar el de dribbling, puedes parar el de defensa, puedes parar el de rebote, puedes parar el de creación de tiro, el de penetrador, los puedes parar todos menos este. El takeover del anotador en el poste es imparable, prácticamente es imparable. Yo creo que solo se puede parar si tienes activado el takeover de defensa y eres pivot muy grande y muy fuerte. Si no, no lo paras, porque hace los reversos, deja el tiro. Es el único takeover que con un movimiento no te deja defender, te tira el tío al suelo y ya está, y se acabó la partida. O empiezas a pegarte mates en la cara de tu defensor. Es el imparable, es imparable. Entonces, uno de los más chetados, sin ninguna duda, de este juego. Creo que estamos todos de acuerdo que este takeover se han pasado tres pueblos, porque telita, telita. Pero bueno, hay dos mejores y esos son increíbles, y por eso este tiene que ir a la posición número 3.
Pasamos al número 2. Como ya dijeron a principio de este año, la defensa este año importaba. Y sí que importa, pero este arquetipo que vais a ver ahora mismo es difícil de utilizar. Pero cuando lo sabes utilizar, eres Dios. O sea, es que eres Dios. Estamos hablando del exterior defensor puro, anulador puro. Es brutal. Roba como quiere, incluso tiene insignias de tiro. Este año los defensores puros tienen las insignias de tiro en bronce. Por lo tanto, desde la esquina puedes meter bastante. Se mueven muy bien bajo el poste, son súper rápidos. Y como tenga las insignias bastante subidas, te roban todos los balones. Por lo tanto, el exterior anulador puro es muy, muy bueno y ultra necesario si quieres tener muchas rachas en el parque. Por lo tanto, creo que este arquetipo en concreto, que estaréis viendo algunas jugadas, es difícil de utilizar porque tienes que saber hacer bien el timing, tienes que saber moverte en defensa, pero cuando llevas, lo sabes utilizar y le subes las insignias, se acabó, amigos. Se acabó el partido, has ganado porque este es muy top. Pero bueno, ya sabéis que como va este juego, hay un arquetipo mucho mejor, ¿vale? Ahora lo veréis, el arquetipo que hay mucho mejor, pero este sin ninguna duda se merece estar en el top 2. Llegamos al número 1, llegamos a la cima de este top de los mejores arquetipos para el parque. Yo sé que hay mejores, sé que hay peores, sé que hay de otros tipos, pero creo que los que os he estado diciendo son muy top. Y en el número 5 se había puesto el exterior puro, tirador puro, perdón. Porque digamos que había una manera de pararlo. Por lo tanto, en el número 1, en la posición número 1, en la cima de este nuestro top de mejores arquetipos para el parque, os traigo el arquetipo más chetado del juego, el arquetipo que mejor va en este juego, el más fácil de utilizar y el que mejores resultados te da. Estoy hablando del ala pivot puro, el ala pivot triplista puro, el interior triplista puro. Es increíble, es el más chetado del juego. Con diferencia, como os he dicho antes, el escolta, bueno, el exterior francotirador puro se puede parar, tú puedes coger tranquilamente, le punteas, le puedes llegar a puntear y le sale punteado y a lo mejor no es tan consistente en el triple si tú eres capaz de defenderlo. El ala pivot puro, no, como son tan altos, tienes que puntearles de cara porque por los lados, si tú intentas puntear por los lados, no ven el punteo, no te sale el punteo, está así de mal hecho el punteo en el juego y eso se puede aprovechar si eres un ala pivot puro. Por lo tanto, son fáciles de subir de media, simplemente te vas a mi carrera y empiezas a enchufar triples como loco. Son fáciles de utilizar en el parque porque como son tan grandes, incluso rebotean, algunos hasta saben defender, si sabes defender puedes defender bastante bien con él, pero simplemente te mueves de un lado para el otro y a la que tengas un mínimo de espacio, un resquicio de espacio que tengas, tira para arriba porque ya está, se acabó, la metes. Y estaréis viendo clips de las mejores rachas que he tenido en este último mes en el parque. Ha sido con ala pivots puros, con dos ala pivots puros. Es que si no hay uno, está el otro. Es increíble. Y si jugáis el 2 contra 2, os vais a encontrar probablemente dos ala pivots puros, o un anotador en el poste, o un reboteador y un ala pivot puro. Está petado de ala pivots puros. Todo el mundo lo lleva porque enchufa que da gusto. Se han pasado tres pueblos y cuando encima se active el takeover, se acabó. Ya sí que se acabó. Es increíble. Te puede ganar la partida del parque él solo. El arquetipo que no puede dejar de enchufar. O sea, es brutal. De verdad que es que estoy siempre alucinando cuando veo en mi contra o a mi favor un ala pivot puro. Por eso se merece, pero vamos, con todo su derecho, estar en el top 1, chicos. Bueno, chicos, nada más, eso ha sido mi top 1. Eso ha sido mi top 5 de los mejores arquetipos para el parque. Si tenéis alguna duda, bueno, pues ponedlo en los comentarios, a ver si podemos intentar resolver todas esas dudas. También en los directos lo intento. Creo que actualmente estos son los que más se utilizan. Estos arquetipos son los que más se utilizan. Quizá el defensor no se utiliza tanto, pero es un arquetipo muy prometedor. Es un arquetipo que si sabes manejarlo, da mucho, mucho, mucho miedo. Y ala pivots puros, ahora hay a patadas. Levantas una piedra y hay 3 o 4 ala pivots puros o francotiradores puros o organizadores francotiradores. Quizá el defensor y el anotador en el poste es lo que falta un poco, pero se ven bastante y son muy rotos. Así que nada, chicos, ese es mi top 5. Espero que os haya gustado, no sé si estaréis de acuerdo. Si no, dejadmelo en los comentarios. Quiero también leeros y saber vuestra opinión. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita, por favor, porque si no, luego no os avisan de los vídeos y pasan las cosas que pasan. Y apoyad el vídeo con un me gusta, que se agradece muchísimo. Y nos vemos en siguientes vídeos o directos. Así que nada, chicos, hasta la próxima. Adiós. Juked out in that all black, move 5-2 on a snapback, 'cause I move.
prove that, son, I own that. That's empire, that's building up. Got a lot, can't get enough. Hot dog and I'm catching up. Y'all better start on resting up. We the ones, who are you to us? You a liability, bitches kill me. You were blind to it, now you feel me. That's braille, that's real. Doing bigger numbers than your major deal. You still thinking you a major deal? Took a dream, then I took a